Diputada electa del Frente de Izquierda de los Trabajadores, diputada del Partido Obrero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, buen día. Y muy preocupados, sí. Claramente, después de estos proyectos, nosotros, igual toda la campaña electoral, hemos colocado este tema como una alerta, porque para nosotros era muy claro que el gobierno iba a profundizar estas medidas de precarización laboral, este ataque brutal a las condiciones de trabajo de todos los que hoy están trabajando o están aspirando a ingresar, pero luego de las elecciones, el gobierno se ha sentido de algún modo impulsado o autorizado a hacer semejante ataque como este que anunció. Y ha modificado una estrategia. Había dicho que solo iba a ir a acuerdos sectoriales, que ya venía pactando con los distintos burócratas de la CGT, como les decimos nosotros, y sin embargo se han despachado con una ley integral. Decían que no, pero tras esta ley de blanqueo, en realidad hay un ataque integral a los convenios colectivos de trabajo, legaliza la tercerización, legaliza la precarización laboral, baja las indemnizaciones, o sea, es un ataque en regla a los trabajadores y a la política de tutela. Así que en este punto nosotros consideramos que hay que rechazarlo de plano y nos parece fundamental desenvolver no solo la posición que vamos a tener obviamente en el Congreso Nacional de rechazo a todas estas medidas, también a las modificaciones jubilatorias, ¿no? Tanto al mecanismo de actualización como el intento de avanzar todavía más aumentando la edad jubilatoria, pero también nos parece fundamental cómo reforzamos la organización de los trabajadores y los procesos de lucha frente a esto, ¿no? Romina, a ver, por ahora que son todos trascendidos, que es borrador, que son anteproyectos, que todavía no está la letra fina de la ley que van a tener que discutir ustedes, hay muchos rechazos a las iniciativas que está planteando el gobierno. Ahora, lo cierto es que el gobierno no tiene mayoría. Llegará a 109 diputados, le faltan por lo menos 20 diputados, 21 diputados para tener, la aprobación, el número para aprobar un proyecto. ¿Quién imagina que le puede llegar a facilitar el número? No, mira, la trampa acá está en la negociación, en todos los que dicen que están en contra, pero que están dispuestos a sentarse a discutir. Y en ese sentido ya hemos escuchado a todos los dirigentes de la CGT que se declararon contrarios a este anteproyecto, pero que están todos dispuestos a sentarse a discutir, de hecho ellos los han vuelto a convocar, y ya ellos habían anticipado que estaban dispuestos a discutir las distintas medidas. Lo mismo pasa con los que se dicen opositores. Ya es un clásico, protestan y después se sientan y votan. Alguno hará alguna escena más, pero en general se han sentado a votar, porque si no, ¿cómo sería que el gobierno logró la aprobación de las 87 leyes del ajuste que lograron aprobar sin mayoría parlamentaria y aún en una situación peor que la que van a estar luego del 10 de diciembre? Entonces acá tenemos que ver que hay todo un sector del pejotismo en sus distintas variantes, Massa, Frente para la Victoria, incluso los de Unidad Ciudadana, que protestan, pero luego son estratégicamente acuerdan con estas posiciones. Por eso nos parece a nosotros, desde el Partido Obrero, Frente de Izquierda, fundamental reforzar la organización independiente de los trabajadores. Ayer hemos votado en la Coordinadora Sindical Clasista una serie de medidas de propaganda, de agitación, y que vienen acompañando acciones que ya se vienen desarrollando. Ayer hubo un paro muy importante en el INTI contra este proyecto de reforma laboral. El día martes próximo, distintas seccionales del SUTEBA, conducidas por la Multicolor, vamos a parar, y vamos a parar contra el operativo Aprender de evaluación del gobierno que sigue vaciando, pero también vamos a parar contra la reforma laboral y jubilatoria. Romina, la situación que se da dentro del Partido Justicialista, las diferentes vertientes, por lo que usted está señalando, esa confusión que genera, las posturas disímiles que tiene, ¿eso benefició al Frente de Izquierda en las últimas elecciones? Porque han hecho una muy buena elección, quedan consolidados como la cuarta fuerza política en el país. Sí, yo creo que es clave. Una cantidad importante de trabajadores, de jóvenes, de mujeres, que han decidido colocar el voto en una alternativa independiente, viendo que está agotada cualquier perspectiva de mejora, de salida, de defensa de los trabajadores en el peronismo. Las distintas vertientes ya han hecho su experiencia. Todo un sector dijo, bueno, hasta acá llegué, voy a colocar mi apuesta, mi esfuerzo en una alternativa política independiente que no tiene ninguno de todos estos compromisos y que no han gobernado, por lo tanto no tienen responsabilidad directa en esto. Y esto explica elecciones muy importantes como la de Jujuy, como las de Salta, Mendoza, Santa Cruz. Hemos
hecho una elección importantísima en Santa Cruz, con distritos industriales con votaciones del 20%, por ejemplo, que para el Frente Izquierda son muy importantes. Y creo que es parte de lo que este eje de campaña, donde hemos dicho lo que iba a pasar y hemos sido consecuentes con esto, es lo que nos ha llevado que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, saquemos 500,000 de votos. Claro. Romina, para finalizar, ¿le sorprendió la detención de Amado Boudou? Mira, no sorprende en cuanto se sabe que hay una cantidad de denuncias y de causas y que es muy evidente que han formado parte de todo este proceso de saqueo del país. Esto no es ninguna casualidad. Ahora, sin embargo, es claro que también el gobierno va utilizando en forma escalonada y los impactos mediáticos de esto, cada una de estas detenciones, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es claro que hay una apuesta en funciones de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, ahora hay que ocultar lo de la reforma laboral, vamos con lo de Boudou. Me parece que es bastante evidente esto también, ¿no? Romina Del Plá, gracias por haber estado en la televisión pública. Gracias, buen día. Romina Del Plá, diputada electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pertenece al Partido Obrero.